damas y caballeros, es viernes y hoy toca, sí, hoy toca, aquí el que no quede resbala, Weekend Show, y por supuesto, tenemos un súper invitado de lujo, Marcos Aguilar, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo, Cristian, muchas gracias. Estar en este espacio. Al contrario, el agradecido soy yo, muchas gracias, muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo y finalmente estar en este programa tan importante, me da mucho gusto. Así es que estoy muy contento hoy de estar aquí con ustedes. Oye, cuéntame, ya ganaste. Así es. ¿Contento? Muy contento, muy satisfecho y muy agradecido con Dios y con cada persona que nos confió su voto. El resultado ha sido muy bueno. Hemos logrado más de 170 mil votos y pues me siento muy agradecido con cada persona que nos ha dado su voto. Todos estos días me he dedicado a agradecer con humildad a cada persona que nos apoyó con su voto el 7 de junio. Y en los mismos términos, así como pedimos el voto con humildad, pues doy las gracias con humildad. Y con humildad les voy a pedir ayuda a todos para que logremos cada una de las promesas que hemos hecho con cada ciudad. Eso voy. A ver, a veces dicen, así es que todos los políticos vienen y nos dicen, no, que sí, con mucho trabajo. Pero para ti como persona, que llegas y dices, híjole, ya gané, ahora sí, no puede haber un error, no puede haber una falla. Sí, te entra así como esa... Pues mira, lo que hago generalmente, porque esta es la tercera campaña que hago en mi vida, y la gente ha sido muy generosa conmigo, es muy sencillo dar respuesta y significa trabajar y trabajar todos los días incansablemente. ¿A qué hora te levantas? 5 de la mañana. ¿En serio? Sí, todos los días 5 de la mañana. Pues dentro de pocos días ya te vas a levantar más temprano. O puede que no duerma. Así es. Sí, así es. 5 de la mañana y duermo a partir de las 11 de la noche. Son días largos. ¿Cómo crees? Sí. Pues así ha sido. Pero has estado acostumbrado a muy acostumbrado, muy acostumbrado. Mira, cuando fui diputado local, diputado federal, siempre nuestra agenda ha estado saturada. Hemos generado programas para estar permanentemente en la calle. Lo has dicho muy bien. Cuando tú vas a las casas a pedir el voto, la gente hoy recurrentemente te dice, ustedes nada más vienen cuando piden el voto, ya que ganan no los vamos a ver nunca. Claro. Y ese agravio de la gente hay que traducirlo en acciones, en programas, en donde las personas verdaderamente sientan cercano a quien gobierna, a quien eligieron con su confianza. Voto. Con confianza, con humildad. Claro. Bajarse de esas nubes en donde generalmente se sitúan ellos mismos por circunstancias falsas, de simulación, que cuando termina un gobierno acabas muy lastimado por lo que tú mismo generaste. O sea, hay que evitar que ese tipo de cosas se apropien de tu personalidad, que cerca de ti haya gente que te quiera, y me refiero que estén dispuestos a decirte la verdad. Que vaya que te estiman, ¿eh? Sí. Digo, no es cebollazo, gente, pero vaya que lo estiman. Hay mucha gente linda, generosa, que con nosotros nos han ayudado. Les pido siempre la ayuda para que no cometa yo el error de despegar mis pies del piso, no levitar, sino estar conscientes de que esto es una responsabilidad prestada por un tiempo y hay que darle buenos resultados a la gente. Mi visión es que hace 17 años puse un sueño en mi mente, hoy la gente me ha concedido esa oportunidad de vivirlo y lo voy a hacer para darle resultados en todos los temas que me he comprometido. Voy a trabajar incansablemente y cada acción que se realice tiene que beneficiar a una o a miles de personas en Querétaro. La gente lo demanda, Cristian. ¿Y estamos seguros que vas a hacer bien tu trabajo? Eso me queda clarísimo. Pues mira, en eso voy a estar concentrado y ahí es donde yo pido el apoyo de todos. Muchas personas... Trabajo en cadena. En cadena. Y dejando atrás las elecciones. Ya la campaña terminó. Ahora a trabajar. Yo les digo a todos que dejemos a un lado los agravios, los rencores. No nos va a ayudar eso para construir el Querétaro que todos soñamos. Nos necesitamos todos. Okay. No es un tema de partidos políticos, es un tema de ciudad. Y lo que yo estoy pidiéndole a cada persona en Querétaro es que quienes no me dieron su voto de confianza me den la oportunidad de ganármela con trabajo. Les pido que me ayuden por el bien de Querétaro. Y cuando llegue más adelante procesos electorales, que la gente decida libremente, pero hoy es tiempo de trabajar, lo voy a hacer de esa manera, con un gobierno incluyente, un gobierno plural, un gobierno de consensos y un gobierno que tome verdaderamente en cuenta a la población de manera permanente. Es un gran reto, es un gran reto. No puede haber zonas de confort en el gobierno, tiene que haber una intensidad permanente en donde se sienta la existencia de un gobierno que está atrás de los ciudadanos, ayudándoles, respaldándolos y fomentando sus acciones.
Oye, Marcos, pues, ¿qué te parece si arrancamos precisamente con la intervención de todos y cada uno de los mejores periodistas? Son los mejores, están aquí. Y hoy te tocó también estar aquí. Adelante, es un honor. ¡Vámonos! ¡Comenzamos! Alarmante cambio de imagen de Francisco Céspedes, y es precisamente una imagen publicada en las redes sociales de Pancho Céspedes la que está provocando gran sorpresa y consternación. En ella se ve al intérprete muy delgado, sin cabello y sin ceja. A la primera vista, pues, es irreconocible y solo un texto publicado con la foto explica el hecho. Pancho Céspedes aclaró que no padece cáncer, pero que el cambio de imagen lo hace en solidaridad con aquellos que han pasado o pasarán por una situación así. Francisco Céspedes actualmente se encuentra en plena gira promocional de su más reciente material discográfico, el cual contiene un dueto con Daniela Romo titulado Para Soñar. Y es precisamente Daniela Romo quien confirma su presentación acá en Querétaro para el día 16 de octubre. Esto será en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a las 9 de la noche. Y recordemos que este concierto se pospuso en el mes de mayo, pero ya está agendado en su gira este cambio de fecha. Querido público, muy buenas tardes. Yo soy Kikis de la Creme y tengo, como cada semana, lo que tienen los astros preparado para cada uno de ustedes. Esto promete ser un fin de semana muy agradable. Es verano, tal vez ya están de vacaciones. Yo sigo de tour, ya saben, de tour artístico. No es broma, porque yo impulso el arte y sobre todo el arte de los jóvenes mexicanos que andan en Europa. Y bueno, vamos a ver, tenemos un ángulo muy armonioso de la luna con el planeta Marte. Y para ti, Aries, ¿qué tiene preparado? Aries, este fin de semana haz algo que tal vez no es muy común en ti. Probablemente te cuesta trabajo abrir tu corazón y compartir con la gente todas tus emociones, todo lo que tienes de planes, de proyectos. Por supuesto que hay que ser prudente para que no se queden con tus ideas. Eso es algo que puede lamentablemente suceder. Así que piensa bien cuál es el petit comité que quieres tener como confidentes. La retroalimentación será muy positiva, te sorprenderá, habrá apoyo, elogio y ya sabes, muchas cosas más. Y ahora resulta que el que no tiene ni un pelo de tonto, pues es nada más y nada menos que Nicolás Vallejo, mejor conocido como Colate, o tal vez lo recuerda con un mejor papel como el exesposo de Paulina Rubio, este señor español que ahora le está exigiendo a Paulina que por favor no se demore tanto en pasarle la pensión alimenticia. Ya le debe 3 meses y la verdad es que el señor Colate ya siente que le faltan esos $30,000 en la bolsa. Y es que, aparte de todo esto, el señor Colate pues no tiene madre, y no me lo tome mal, lo digo porque también le está exigiendo a Paulina Rubio que por favor le dé un poquito más para pagar una niñera. Ay, señor Colate, ya no sabemos a quién echarle la bolita. Lo importante es que, mi querida Paulina Rubio, ya sabemos que eres taruga para ciertas cosas en las redes sociales y también eres más taruga en el amor. Mucha suerte, mija, mucha suerte. Por favor, dígale que no mames. Amigos, soy Germán Ruz y en la nota de hoy déjenme les digo lo que dejó de ser secreto a voces y ahora resulta que derraman miel sobre hojuelas. Es sin duda la guapísima y talentosa Marjorie de Sousa y el comediante Adrián Uribe. Así como lo escuchan, señores, pues desde el mes de abril más o menos ya se había rumorado ante algunos medios de comunicación que la pareja tenía sus queveres, que sostenían alguna relación amorosa, a lo cual pues Marjorie lo quería mantener algo oculto. Así lo confirmaron algunas imágenes que publicaron la revista TV Notas, en donde justamente se le ve a la pareja en un restaurante de la colonia Polanco, esto allá en el Distrito Federal, donde se dejaba ver Marjorie como queriendo ocultar la situación y no dejándola evidenciar ante los medios de comunicación. Desafortunadamente, ya para el mes de mayo, en un programa en Estados Unidos donde el comediante fue entrevistado, aseguró ya y lo habló a los cuatro vientos diciendo: estoy más que enamorado y me hace muy feliz. Por supuesto que no le quedó de otra a la actriz más que confirmar el romance, dejarlo ya públicamente ante los medios. Y aquí lo que pregunto es, mi querida Marjorie, ¿será acaso que Adrián era tu gusto culposo y la pena era tanta que no querías publicarlo ante los medios de comunicación? ¡Mucho ojo! ¡Ey, chiquillos! Aquí la rica, la famosa y la bonita es Semua. Y Semua soy yo. Tauro, este fin de semana para ti tiene esa dinámica que te faltaba para que le pongas realmente
pies, cabeza, todo a ese proyecto que tienes desde hace mucho tiempo en mente. ¿Te acuerdas de la fase de Mercurio retrógrado? Pues eso fue una fase muy padre para ti porque estuviste analizando las cosas, estuviste viendo cómo podrías conseguir toda la información, los detalles, el plan financiero, etcétera. Y ahora pues ya no esperes más porque este fin de semana promete darte precisamente con la influencia de la luna y del planeta Marte este empujón extra que ocupan tú y tu socio. ¡Manos a la obra! El Chapo de Sinaloa sigue en los Estados Unidos con todo. Sí, recuerdan al Chapo de Sinaloa, claro, por supuesto, esa canción que cantaba pues una de las rolas muy famosas, Recostada en la Cama. Bueno, ahora sigue de gira en los Estados Unidos y bueno, ahora comenta también que de acuerdo al tipo de escenario, pues por ejemplo, si es una plaza de toros y hay espacio para poder tener su caballo, pues qué mejor, ¿no? Claro, cantando sus rolas a caballo, pues dice que se inspira mucho más. Así que bueno, el Chapo de Sinaloa sigue con toda la actitud y por supuesto anda ahora sí que promocionando su nuevo sencillo, Tranquilito, así se llama el tema. Así que bueno, el Chapo de Sinaloa anda con todo, ¿eh? Les juro que esta semana no pude dormir y es que tenía mucho tiempo de no saber de Miley Cyrus. Les juro que pasé toda la noche en vela pensando y pensando hasta que por fin Miley Cyrus apareció y volvió a dar de qué hablar y resulta que impactó todos los medios de comunicación a nivel internacional, pues hasta hace unos días confesó que ella es bisexual. Y es que también sus padres recibieron esta noticia y fue muy difícil aceptar para ellos la condición sexual y la preferencia de la exestrella de Disney. Resulta que pues ahora abiertamente le ha declarado que le gustan los hombres y también las mujeres de una forma igual. Es decir, que le gusta la tortilla y todo lo demás. Sin embargo, parece que la cantante decidió dar a conocer estas preferencias sexuales porque presuntamente ya encontró el amor de su vida en una sexy modelo con la que está saliendo. Y al parecer, supuestamente eran amigas. Algo así como la historia de mujer contra mujer que ya se la saben, pero pues también las dos mujeres estuvieron por eso de la mano y agarrándose la mano debajo de la mesa y todo lo demás. Y ahora Miley también decidió darse una oportunidad y traspasar la barrera de la amistad con ella, según las declaraciones de la cantante. Tras el rompimiento de Miley Cyrus con Patrick Schwarzenegger, pues la fuente destacó que incluso ya se encuentra de viaje en Las Vegas con ella, se ha ido también a Texas y a otros sitios de Estados Unidos y pues al parecer andan de luna de miel. Qué bonito, ¿no? Y también lo que me quitó el sueño, de verdad que no pude dormir por esa noticia de Miley Cyrus, por pensar de que su exnovio, ¿qué es lo que puede andar pensando realmente de esta situación? ¿Lo dejó por su amiga o qué sucedió? ¿Vieras cómo me tenías con el pendiente? Géminis, yo creo que lo que menos quieres escuchar en este momento es que yo te digo que este es tu oportunidad, este sábado y domingo, para poner orden a tu vida personal, a tus cosas personales, a realmente eliminar el closet, lo que ya no te has puesto en los últimos 8 meses, a deshacerte de todo esto que no funciona y que ya no se puede reparar. Así que yo te invito a que realmente te tomas tiempo este sábado especialmente, manos a la obra. Entre más pronto lo hagas, más tiempo te quedará para disfrutar con tus amigos, con la familia, con tu amor y para salir a algún restaurante o una disco a divertirte y a distraerte. El lunes tú te acordarás de mí porque después de una profunda limpieza en tu casa, en tus 4 paredes, en tu zona zen, recargas tus pilas y ya no hay obstáculos para enfocar los siguientes proyectos. Pues bueno, para los amantes de Disney y que ya saben que Disney últimamente ha hecho como varios experimentos nuevos y le está apostando un poquito a traer personajes que los hicieron famosos en los años 80, 90, pues bueno, ahora resulta que también quiere traer varias películas que fueron en animación, traerlas digamos que en carne y hueso. ¿Qué películas pueden venir para personajes de la vida real? Pues puede venir Pinocho, puede venir Mulan y puede venir El Libro de la Selva. Así que bueno, son películas que en su tiempo tuvieron mucho éxito. Vamos a ver cómo les va ahora con este nuevo experimento, con este nuevo
impulso que le quiere dar Disney ahora con personajes reales. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va, porque bueno, este año Disney no le ha ido muy bien, ni con Tomorrowland, ni con Intensamente, no han sido las grandes películas que estamos acostumbrados por ver de Disney, así que vamos a ver cómo le va con estas nuevas películas, que yo creo que para el año siguiente ya estaremos escuchando noticias de estas. Antes de irnos a la pausa comercial, llega el domingo a las 8 de la mañana. ¿Mercado? ¿Qué desayunas? Ay, gente, te voy a decir desayuno. No, desayuno en hot cakes. ¿Es en serio? Me gustan mucho los hot cakes. ¿No te gusta la pancita? Me encanta. Entonces, me encanta la pancita, me encanta la barbacoa. Ok. La barbacoa me fascina. ¿Qué parte de la barbacoa? No, toda. Toda. Sí, todo me gusta. Y la que tiene hueso, a mí no me gusta. No, a mí me gusta todo. No, no, yo disfruto mucho la barbacoa. Okay. Y en cualquier lugar. No, no soy asiduo a un lugar en particular. ¿Consomé o pancita? Consomé. Sopas. Sí, sí. Ahí sí lleva. Atiendo primero el consomé. Me parece perfecto. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos aquí el que resbala Weekend Show. No se mueva. Ya estamos de vuelta, precisamente aquí el que no cae resbala Weekend Show, y nos acompaña Marcos Aguilar, quien próximamente va a ser papá. Felicidades por anticipado. Muchas gracias, Cristian. Feliz. ¿Contento? Muy contento. Te vamos a hacer una pequeña prueba el día de hoy. Por favor, acérquenme a nuestro participante el día de hoy. A ver. Ahí está, genial. Y sí se parece, ¿eh? Mira, por sí. Lo menos el peinado sí lo trae. El color no. Venga, Marcos. Se parece venga, a su papá. La prueba no. Híjole, no me hagas eso. Bueno, supongo que lo primero es para ponerlo de frente, ¿no? Sí. ¿Es niña? Bueno, sí. Sí. Oye, está muy forzado, la lastimaron, pobrecita. Ah, es que, bueno. es que el papá le gusta desde el... Y me está haciendo así, ¿no? Pero está... Primero. ¡Ah, su mecha! Oye, comió pancita. Sí, comió pancita y... ¿Ya voy? Ya. Que dice, salva tu alma porque tu... Qué bárbaro, ¿eh? Dicen. Aquí sí me están poniendo a prueba. A ver, ¿ya estás listo para...? Estoy listo, para listísimo. ¿Cómo vas a ser como papá? Venga. Venga. Va a empezar. Oye, este pañal... Ya le dimos. La mollerita, sí, no, sí, pobre no, niña. Ok. No, por sí. Lo pronto, ya. Oye, viene, este pañal te lo puso tu mamá muy mal, ¿eh? No, que sí. Okay. Híjole. Ahí está, y dices, ah, ese es el momento más complicado, sí, de cambiar un pañal. Bueno, te voy a decir algo, no tengo ningún pavor a eso. ¿Ah, no? No, no, de ninguna manera. No, yo sí, imagínate que de repente es como el mismo infierno, así como una pequeña conexión infernal ahí, que es, ah, canijo, sí, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que no me puedo despeinar, no pasa nada. Bueno, voy. Ok, sale. Paso número uno, ya quitamos. Ok. Bueno, hacemos lo que se... O sea, se hace el sí, el momento del, sí, limpiado, sí, ya, que ya conocemos. Ya. Su mecha. Bueno. Su mecha. Ok. Qué bárbaro. Ahora viene. Qué buen desayuno, ¿eh? Aquí venga, está. El nuevo. Hijo. Se supone que en esta parte del procedimiento ya le pasaron con la toallita, ya, el papelito, ya, ya, todo. Está perfectamente limpia, ya tiene para que no se roce. Está oreado. Sí, está, ya. Ok, perfecto. Está muy bien, está muy contenta. Está contenta, Maite. Feliz. Se va a llamar Maite. Maite. ¿Por qué? Es porque mi esposa se llama Tere, yo me llamo Marcos. Y juntos somos... Maite. Marcos y Teresa. Y es un nombre vasco, cuyo significado es amada. Ok. Amada, deseada. Mira nada más. Bueno. Ahora, si te digas que le estoy cuidando su cabecita. Sí, sí, sí. Tiene ojos verdes, tenemos que platicar. Oye, a ver, pregunta. ¿Es niña? Niña. Niña. ¿Y tú no eres así como... ¿No serás el papá celoso? De... No. Mira, yo creo que a los hijos hay que darles toda la educación, los elementos, la confianza, buenos principios, y ya cada uno va a decidir en el futuro lo que considera que debe de hacer.
Yo confío plenamente en que los mismos principios que me dieron a mí sean los mismos principios que pueda dar en casa. Ahí está, ve nomás. ¡Qué bonito! Ya te viste. Ahora lo que falta agregar es que falta que se va a ver así precisamente. Van a pensar que... 2 de la mañana. Y... Sí, ya sin traje, todo hacia... Pero va a valer la pena las desveladas, ¿no? Sí, mira, muchos me preguntan, ¿y qué vas a hacer en la madrugada? Me voy a levantar a atender a mi hija, igual que cualquier padre de familia. Bueno, ellos se elaboran en equipo, ¿no? Porque no, ¿sabes qué? Mira, yo tengo 42 años y soy primerizo. Ok. Es una gran diferencia cuando tienes 20, estás en los 20, vives en proceso de madurez una diferencia. Yo tengo 42 y estoy muy entusiasmado por la llegada de Maite. Estoy anhelando que ya llegue ese momento. Y quiero disfrutar cada uno de ellos. Ya. ¿Has vivido tu vida tal cual, como ha sucedido todos los momentos? Absolutamente, sí. Mira, hace un par de días estuve con un gran amigo, sin agraviar a nadie de los que nos escuchan ni a ti, y me decía, ¿qué has pensado decirle a tu hija cuando nazca? Y me contó lo que él hizo y me encantó. Dijo, cuando recibí a mi hija, le dije, bienvenida al mundo, yo soy tu padre, que Dios te bendiga. Y yo estoy listo ya para ese momento para confiarle a mi hija la llegada, que nadie más hable, que sea yo quien la reciba y poderle dar un mensaje con mucho amor. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, señoras y señores! Pues bueno, está Marcos Aguilar. Más adelante tenemos más preguntas. ¿O quieres más preguntas? No, venga, más preguntas. Prefiero pruebas. Aquí ya dejé. Bueno, vamos precisamente con los mejores periodistas del mundo del espectáculo. Recuerda que aquí el que no cae resbala, Weekend Show. Querido Cáncer, las invitaciones lluevan para este fin de semana. Yo te propongo que no las rechazas, ninguna de estas invitaciones. Tú puedes con eso. Sobre todo porque vas a sentir una enorme satisfacción que la gente está apreciando tus logros. A veces no nos damos cuenta porque estamos tan ocupados con nuestras agendas, pero hay muchas personas que observan y que se dan cuenta de lo que uno hace en su vida personal y profesional. ¿Y qué tal cuando te dicen, oye, sabes que lo hiciste muy bien? Y quiero saber si me puedes dar unos consejos, unos tips para que yo pueda avanzar también en mi vida personal o profesional. Bueno, manos a la obra. Ese es un fin de semana para dar guianza y orientación. ¿Y quién nos dice que acaba siendo finalmente socio de alguna de esas personas? Y continuamos con la información, señores, y la que comienza a dar sus opiniones, que no sé si sea porque ya bien lo dice el dicho, que lo que no es en tu año no te hace daño, ¿cierto, verdad? ¿Sigo así? Sí, claro, sigo así. Bueno, pues resulta que es la actriz Andrea Noli, quien después de vivir un romance y una relación secreta con el actor Jorge Salinas, bueno, pues ahora los medios de comunicación se acercan a ella para preguntarle sobre qué opina de que Elizabeth Álvarez ya está esperando familia al lado de Jorge Salinas. Recordemos que para el año 2006 ambos protagonizaron un romance secreto en el cual procrearon una niña, la cual Jorge Salinas es fecha que no reconoce la paternidad de la misma. Mi querida Andrea Noli, aquí la pregunta sería si al ser cuestionada por la prensa, notablemente incómoda te dejaste ver, ya sé, pero lo que te puedo decir es que al opinar sobre el tema, palabras que solo dejan entrever tu resentimiento a que contigo el señor Salinas no pudo lograr nada en concreto, ni siquiera una seria relación, y mucho menos aceptar la paternidad con tu hijo. Así es que mucho cuidado con lo que se declara. Y resulta que Carmen Salinas opinó acerca de Donald Trump. Y resulta que con este repudio que siente por los mexicanos el famoso millonario, Carmelita salió a decir, ¿cómo te atreves a decir que México manda puros borrachos, puros asesinos y gente que es mala para el país? ¿Cómo te atreves? Ella calificó a su cabello de desastroso e incluso arremetió en contra del look de Donald Trump. Porque dijo que con todo el dinero que tiene, ¿cómo es posible que no se ha arreglado el cabello tan horrible que tiene? Esas fueron sus palabras. Ay, Carmelita, de plano, Donald ya se pasó horas y horas llorando y llorando en su habitación porque no sabía qué hacer gracias a tus declaraciones. Él tenía de verdad un pendiente tremendo por todo lo que le comentaste a través de tu canal de YouTube. ¿Qué tienes? ¿Ya te hubieras arreglado el pelo tan horrible? Te vamos a mandar a Ramón y Alfredo Palacios para que te den una buena escarmenada y te corten ese copete que ha de ser unido de ratones ahí, todo feo, lleno de liendres, porque tienes cara de liendre seca, no te hagas.
Libra, yo no sé qué haya sucedido contigo durante la semana, pero es importantísimo que a primeras horas del mismo sábado, o si te es posible todavía este viernes en la noche, te deshagas de toda esa negatividad. Date un baño, ¿sí? Con alguna hierba relajante como es lavanda, por ejemplo. También podrías darte un baño con romero o con albahaca. Esas son hierbas naturales que alivian todo dolor, todo malestar y que purifican finalmente. Después sal a caminar y concéntrate especialmente en tu respiración. Inhala y exhala profundamente. Si tienes un pedazo de pasto, por favor, descalza y esté ahí como unos 10-15 minutos con tu bebida favorita y verás como que canalizas todo este malestar. Ya con la mente, el cuerpo y el alma despejado, pues no habrá obstáculo para disfrutar al máximo este fin de semana. Pues bueno, ya se anunció que va a haber un nuevo Spider-Man, un nuevo Peter Parker, ¿sí? Para el próximo año, para julio 2017, pues bueno, ya se anunció que va a haber un nuevo Spider-Man, va a haber un nuevo personaje, el señor actor Tom Holland, que es conocidísimo por The Impossible, ser ahí uno de los actores principales. Y bueno, ya la verdad es que ha sido el buscar nuevos personajes para este personaje, este héroe, como el señor Spider-Man. La verdad es que vamos a ver cómo le va, porque yo creo que la gente está muy acostumbrada a los actores que han hecho vida a este héroe. Y la verdad es que lo veo un poquito complicado. Yo creo que la gente se está cansando de que están experimentando con Spider-Man y que vuelvan a hacer la película y que la vuelvan a hacer. Creo que es algo que es un experimento muy, muy riesgoso. Creo que deberían de dejar en paz ahí esa historia, tal vez hacer alguna secuela, tal vez sacarle algún tipo de villano nuevo, pero el buscar nuevos actores que hagan el papel de Peter Parker lo veo muy complicado, así que vamos a ver cómo le va ahora ya que lo anunció Sony, así que vamos a ver un nuevo Peter Parker, un nuevo Spider-Man para los próximos años. Eleazar Gómez estrena novia y la presenta oficialmente. Eleazar Gómez presentó ante los medios de comunicación a su nueva novia, Margón Cano, con quien lleva poco tiempo de conocerse, y fue justamente hace unas semanas cuando surgieron los rumores del rompimiento de Dana Paola y de Eleazar Gómez, que aunque él siempre negó que fueran novios, eran evidentes las fotografías que daban muestra de cariño. A la actual novia sí la presume y hasta dice que está muy emocionado, así que con estas palabras textuales comenta que todo ha sido como salido de un cuento y que está muy feliz. Vamos a seguir contigo, Virgo. Virgo, este fin de semana, como tenemos esa presencia tan importante y tan agradable de la Luna y del planeta Marte, que es este planeta luchador, ese guerrero que nos da esa fuerza para retomar temas, ideas, yo pienso que es una excelente oportunidad para retomar ese tema de bajar probablemente peso. Ahora, eso es algo que al parecer has intentado varias veces y que tal vez no ha salido como tú quisieras, pero ¿por qué no buscar la asistencia de un profesional? Ve con un nutrólogo, establecen juntos un plan, un régimen y verás que ahora sí puedes cumplir con esta meta que tienes. Mucha suerte y bendiciones para ti, Virgo. Y nos vamos ahora con Bebeto, que graba su videoclip, el tema de Besos Nuevos, allá en Monterrey, Nuevo León, que de plano hubo un calor tremendo. Y bueno, Bebeto comentaba que pues usó todo el equipo de producción, para que saliera perfectamente la grabación de ese tema. Así que bueno, pues Bebeto anda con todo, la mera verdad. Y saluda a todos sus fans, la mera verdad, les manda besos y abrazos y todo. Muy sencillo el chavo, eso es lo bueno de ser artista. Oigan, y el que está dando cátedra de ser todo un maestro, pero no sabemos si un maestro de la actuación, pues es el señor Rubén Aguirre, mejor conocido como el profesor Jirafales. ¿Se acuerda del profesor Jirafales? Ese que iba por una tacita de café con doña Florinda.
Lo que no sabemos es qué pasaba, si se la tomaba o de plano era otra cosa, porque siempre sacaban aquí, ¿cuál patio? Bueno, el chiste es que ahora el señor Rubén Aguirre pues se encuentra muy grave de salud, y no solo él, también su esposa, a lo que salió a dar unas declaraciones de que la ANDA no le está dando lo que realmente merece en cuestión de salud, que no se preocupa para nada y que el señor tiene que pagar las facturas completas de lo que está haciendo pues su enfermedad. Pues ahora ya salió una vocera oficial de la ANDA a decir que el señor Rubén no tiene por qué ser mentiroso. Ya se le pagaron dos cuentas, una por 18 mil y otra por 17 mil y piquito. Ay, mi señor Rubén Aguirre, o mejor dicho, mi querido profesor Girafades. Ay, papá, ojalá y te recuperes pronto. No, mi rey, si no es catarro, mira, ¿cómo crees que se va a quitar nada más de la noche a la mañana? No. Señores y señores, esto se pone bueno, mi queridísimo Marcos. Vemos que a varios les han dado sus buenas ventaneras, sus buenas ventiladas. Pero nosotros, aquí el que no cae resbala, Weekend Show. ¿Tu comida favorita? Pulpo. ¿Pulpo? Pulpo. Paella, paella negra. Paella negra, pero el pulpo sobre todo me gusta mucho a la parrilla. Ok. Es lo que más disfruto, el pulpo a la parrilla. Ok. Y el mole de olla. Oh. Me fascina el mole de olla. Tiene que ser casero, eso sí, obligatorio. No puede ser en un restaurante, en casa. Mi madre hacía uno. Las que lo hacen en restaurantes. Ahí señora, hay algunos lugares. Bueno, mole de olla en mercados, extraordinario. Sí. Esos dos. Y diría en una competencia. ¿Algún mercado en especial? La Cruz. La Cruz. El sí. Escobedo también. También el Escobedo. Hay varios, hay varios. Sí. Hay muy buena. Sí, es variable. Avísame, te puedo dar el tour de las 7 casas. Vámonos a la pausa comercial, regresamos aquí el que no quiere resbala, Weekend Show. Te puedo dar el tour de las 7 casas. Vámonos a la pausa. Visión 10 Televisión. Aquí el que no quede resbala, Weekend Show. Nuestras redes sociales están apareciendo precisamente en la pantalla, además de los teléfonos, para que se pongan en contacto con nosotros y el de nuestro súper invitado Marcos Aguilar, nuestro presidente municipal electo, ¿no? Así es. Oye, para toda la gente, o sea, ok, la política, sí, las campañas, y de repente se pegaban con tubo. ¿Rencores, nada? No, ninguno. Mira, he anunciado con toda puntualidad que yo dejo atrás los agravios, uh-huh. La historia de confrontación a nadie le sirve.
La sociedad quiere vernos construir a quienes hoy estamos en la política y el mensaje es muy claro de lo que está pasando en México. Hay tres candidatos que ganaron de manera independiente un partido político porque salieron a proponer. Si no nos ponemos las pilas los que hoy estamos en un partido y dejamos de atacarnos y en su lugar privilegiamos coincidencias por encima de las diferencias, poniendo siempre una palabra en la mesa que es la de ciudadano, me parece que podemos cometer un grave error. Hoy tenemos una gran oportunidad y la voy a aprovechar plenamente para construir con todos. Con nadie hay agravio, la historia comienza ahora y por eso con humildad le estoy pidiendo a la gente que nos pongamos a trabajar. ¿Qué te hace enojar? La injusticia, la desigualdad, eso me hace enojar mucho. Okay. La indisciplina. Soy exigente en mi trabajo, soy exigente en mi vida, soy disciplinado, me gusta mucho eso. Por alguna extraña razón, de niño quería ser militar, imagínate. ¡Wow! Y en algún momento de mi vida, después de que mi padre enfermó de insuficiencia renal crónica, quise ser médico militar. No sucedió afortunadamente para quienes pudieran ser más adelante mis pacientes. Regresé a mi vocación original, que era ser licenciado en Derecho, abogado. Sin embargo, me gusta mucho todo lo que se refiere a la disciplina castrense. Ok. Oye, ¿y qué tal eres para las matemáticas? No, mediano. ¿Mediano? Sí, mediano. No soy tan bueno. Soy mejor para las ciencias sociales. Ok. Sí, no, la verdad es que mi fortaleza está en las ciencias sociales por encima de las matemáticas. ¿7 por 8? 56. ¡Ay! ¿Qué te parece si continuamos viendo precisamente a los que le estamos dando, pero con tú, precisamente aquí en el mundo del espectáculo? ¿Te parece que continuamos adelante, con ellos? Por favor. Vamos a verlos. Libra, este fin de semana impresionas con este mar de ideas que tienes, con todas estas maravillosas ideas que apuntaste en su momento cuando teníamos Mercurio retrogrado. Ahora es momento de sacudir esas ideas, volver a retomarlas y pues tú vienes con todo. Tú vienes con un empuje impresionante. Sin embargo, puede que sentirás alguna resistencia de colegas, de familia, de tu media naranja. Bueno, aquí lo importante es que evites a toda costa las luchas de poderes. Con luchas de poderes se baja tu nivel energético y eso es lo que no queremos. Más bien, hagan juntos un plan, ¿sí? Aquí se trata de comunicarse, de escuchar y de encontrar un balance para que tengas un gran equipo que te apoya. Y ya ven que los muertos resurgen de las tumbas. Ahora, al parecer, no hay opciones de entretenimiento en la televisión mexicana. Ya ven que Big Brother va a regresar próximamente a las pantallas de México y ahora resulta que Adal Ramones, que ya ni siquiera figura en la televisión mexicana, rechazó la propuesta de conducir el reality show y, para colmo, publicó en Twitter que rechazaba la oferta porque de plano él lo que prefiere es otro rollo, a pesar de que este programa jamás regresó. Ay, Adal, por favor, no te hagas si ya te hace falta aparecer en la televisión mexicana porque tienes años de no estar vigente y todos los éxitos que has tenido quedaron totalmente en el pasado. Definitivamente tu carrera en México ya no es lo mismo. Oigan, y al que sí le quiero hablar es a Johnny. ¿Sabe quién es Johnny? El hijo de Jenny Rivera, el más pequeño. Y es que ahora empieza a tener cierto tipo de cosas, ya empieza a ver gente muerta y sobre todo, pues ya se le empiezan a subir. Yo no sé si de plano esto de que se le sube el muerto está cañón, pero es que no se le subió cualquier muerto, se le subió su mamá Jenny Rivera, quien ahora en sueños también le dice que está muy orgullosa del disco de su hermana La Chiquis. Es más, hasta le mandó a decir que la canción favorita es la de agradecimiento o algo así, no lo sé, pero ya no sabe la familia Rivera ni cómo hacerle para sacar dinero. Ahora utilizar al pobre niño para decir que habla con su madre muerta. Dios de mi vida, hay que dejar descansar a los muertos y hay que dejar de descansar a Jenny Rivera, que era una grande de la diva mexicana, una grande de la diva mexicana, no, una grande de la música mexicana. Así que, por favor, dejen que La Chiquis haga su carrera y a la señorita Jenny Rivera, pues déjenla descansar. ¿Sabe qué fue lo bueno de esto? Que no tuvieron que ocupar el ataúd. Así se ahorraron bastante espacio. Escorpión, una práctica muy casual que podrías tener en una cafetería o en un restaurante puede resultar muy beneficiario para ti y también para la otra persona.
Al parecer, tú tienes ciertas ideas y cierto concepto para un plan, para un proyecto que quisieras realizar, y la otra persona parece tener exactamente la contraparte de la información, o sea, lo que a ti te falta. Si no pueden trabajar juntos, por lo pronto cada quien se quedará con un par de excelentes ideas. Y bueno, pues con esto, ¿qué más necesitas? Ese es el inicio para la fase 2. Así que, manos a la obra. Continuamos con información y vámonos al internacional. Hablando de notas internacionales, pues ahora resulta, señores, fíjense muy bien, que cambiar de sexo podría ser más productivo para los actores que lo han hecho. Y me refiero a Bruce Jenner, el patriarca de las Kardashian, quien durante 65 años vivió como hombre. Tuvo 6 hijos en 3 diferentes matrimonios, o me refiero a 3 matrimonios distintos, y ahora el padrastro de Khloe Kardashian y obviamente medallista olímpico por ahí del año 76 más o menos, reveló públicamente el cambio de género como Khloe Jenner, y el exatleta será el primer transexual en hacer una fortuna con la transformación que hizo a su cuerpo, así como lo escucha, ya que ahora su transición será televisada en una docuserie de 8 episodios en el canal E! Entertainment, que aseguró le pagarán $5 millones solo por la primera temporada, así como lo escucha, $5 millones por la primera temporada, y esto podría aumentar la cantidad de capítulos y con ello, por supuesto, las ganancias que le darán por su programa, además de ser el primer transexual en el mundo en grabar campañas publicitarias tanto para revistas como para televisión, que por cada campaña grabada incrementará su fortuna $50 millones. Échele usted, además publicarán las 10 horas de cirugía a la cual se sometió para este cambio de sexo, el tratamiento psicológico y los miedos que tuvo que enfrentar para lograr hacer esto. Expertos en finanzas pues han declarado que Clayton podría incrementar esta fortuna en un breve lapso de tiempo a números incuantificables. Y aquí la pregunta que digo, mi querido Alfredo Palacios, si son igualitos tú y Clayton Jenner, ¿por qué tú solamente ganas $50,000? Hay que pensarle. El que es, y el que fue, fue y seguirá siendo. Sagitario, para este fin de semana tu palabra clave es definitivamente detox, desintoxicación. Así es, tal vez tu salud se ha visto un poco afectada últimamente, te sientes cansado, hay que hacer un plan de ejercicio, un cambio en tu menú, hay que revisar que tomes suficiente agua, menos alcohol y bueno pues... Dormir también es otro aspecto muy, muy importante y parece que todo esto en conjunto lo has abandonado últimamente un poco. Claro, yo entiendo que puede ser por trabajo, pero este fin de semana consiente tu cuerpo, mente y alma. Y nos vamos ahora con Espinoza Paz y Julián Álvarez. Estos chavos, amigos de siempre, la mera verdad, están pensando hacer un dueto. Y Julián Álvarez no quiere interrumpir mucho a Espinoza Paz porque ya saben que andan en el programa de Me Pongo de Pie. Y ahora deciden, pues, ya lanzar un tema entre ellos dos. Vamos a ver qué pasa, ¿no, chavos? Esperemos que les vaya súper bien. El director, productor, escritor, guionista Steven Spielberg, conocido como el Rey Midas de Hollywood, pues bueno, ya puede presumir que aparte de tener el récord con la entrada, con el debut de su película Mundo Jurásico, como el que ha recaudado más dinero en todo el mundo de la historia del cine, pues ahora ya también puede presumir que su película ya está en el número 21 dentro del top de las películas que han recaudado más dinero en toda la historia. Pero ojo, hay que recordar que solamente tiene 2 semanas en cartelera. Yo creo, y la verdad, me arriesgo a decir que va a estar entre los 3 primeros lugares. Así que hay que tener mucho cuidado con la película de Avatar, con Avengers y con Fast and Furious, que este año la verdad es que vinieron también a pegarle muchísimo los Rápidos y Furiosos. Pero sin duda alguna, Mundo Jurásico hace historia. Esta película, vamos a ver una segunda parte el próximo año. El señor Steven Spielberg seguirá haciéndose rico y mucho más rico con sus películas. La verdad es que es un genio del cine. Y a pesar de que no sea tan reconocido por los premios Oscars, pues él se reconoce, pero con el dinero. Le va muy, muy bien a ese señor. Vamos a seguir viendo la magia de Steven Spielberg los próximos años. El ángel se vuelve un arcoíris de colores por la marcha gay y será este
sábado 27 de junio, cuando se realice la marcha gay del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. A partir de las 10 de la mañana se realizarán eventos artísticos con la participación de nuevos talentos del teatro musical, grupos de baile y una banda de rock. Además de la marcha, que culminará pues ya en la tarde, tarde-noche, pues habrá un gran concierto de cierre en el Zócalo con la presencia de artistas comprometidos con la población gay, lésbica, transexual, como Felicia García, también estará Mauricio Martínez, además de la danza folclórica de México Colores y un tributo al grupo musical Queen. Bueno, continuamos en Aquí el que no quede resbala Weekend Show. Marcos, rápidamente, ¿tu color favorito? Aparte del del partido, porque ya se nos queda claro. No, me gusta mucho el color rojo. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. ¿Por qué? Me gustan mucho las corbatas rojas. Ok. Son corbatas que reflejan un protocolo de poder y de formalidad que me gusta mucho. Ok. El color rojo, el color azul, me gusta el color amarillo. Me gustan mucho esos colores. Los colores fuertes. Sí, firmes. Ok. ¿Tu coche favorito? El Volkswagen. ¿En serio? Sí. ¿El sedán? Estoy muy contento que ya va a salir nuevamente. Sí, sí. Ya me vi. Estoy además son baratos. Sí, están bastante económicos, pero de verdad me gusta mucho. Además fue el primer vehículo que yo tuve en mi vida. ¿A poco? Sí. ¿Cuántos años tenías? Pues mira, eso fue en el... tenía 17 años. ¿17 años? A ver, ¿cómo era Marcos Aguilar acá en su época de los 17 años? ¿Era reventadón, muy relajiento, muy serio? No. Yo era una persona reventada. Buscaba un equilibrio entre una cosa y otra, pero tenía... era una gente que vivía con intensidad la vida. Okay. Tenía un grupo de amigos en aquel entonces que sigue siendo mis mejores amigos de la vida. Y nos divertimos extraordinariamente. Nos gustaba mucho ir a bailar, nos gustaba mucho ir a fiestas. Nos divertíamos, eso sí, sanamente, de manera mayoritaria. Sí había algunos momentos en los que nos divertíamos disfrutando en ir a campamentos, en ir a viajes a otros lugares y vivimos experiencias muy interesantes, muy padres. Pero un chavo normal, mayoritariamente, que se despeinaba en cualquier lado. ¡Vámonos a la pausa! ¡Regresamos! ¡Aquí el que no quede resbala Weekend Show! ¡Venga! Continuamos en Aquí el que no quede resbala Weekend Show, prácticamente entrando a la recta final del programa. Ya platicábamos que si del coche, que si del color. ¿Cómo contestaste a tu señora? Nos encontramos en una comida. Uh-huh. Ella iba con su novio, yo iba con mi novia. ¿Qué? ¿Cómo? Así como lo oyes. ¿Cómo? Y del lado derecho estaba mi novia, del lado derecho estaba su novio. Nos pusimos a platicar, nos encontramos después de muchos años, nos conocíamos de niños. Y ahí nos volvimos a saludar. Ella estaba por terminar su relación, yo por terminar la mía. Y bueno, yo terminé primero, de hecho. Y tardamos muy poco. La realidad es que tardamos mes y medio, menos de un mes, sí, mes y medio más o menos, para hacernos novios un 31 de diciembre. ¿Un fin de año? Sí, duramos 2 años, 4 meses, 19 horas, 17 días de novios. ¿Es neta? Sí. ¿Cómo crees? Sí. Ya de casado no sé cuánto llevo. No es cierto. Llevo 11 años de casado. ¡Wow!
Sí, pero de novios 2 años, 4 meses, 17 días, 19 horas. Sopas. Oye, sí. ¿Y cuando somos jóvenes? Sí, todavía estamos muy chavos, jóvenes, por supuesto. Pero de repente nos entra nuestra etapa depresiva, ¿no? Cuando nos batean por primera vez, cuando sí, es claro. El primer truene, ¿cómo reaccionaba Marcos? No, bueno, a mí sí me batearon varias veces. Varias veces. ¿Te deprimías o sí, ya next lo que ¿sabes qué? A mí sí, cuando me bateaban, me tardaba un rato en volver a dar ese paso y me pasó varias ocasiones. No estoy físicamente favorecido y bueno, pues tenía que aguantar vara con lo que venía. Entonces ya lo que sucedió fue hasta que de repente ahí agarré una dormida y ya fue cuando me dice, se hizo mi novia y dije, bueno, ya se generó seguridad. Okay. Y bueno, la verdad es que lo que sí era que las novias que tuve fueron relaciones largas, mis relaciones eran estables. Ok. Y bueno, pues ya finalmente sucedió. Eras de llevar serenata y todo sí, eso. Sí, sí, claro. El canto al pie de tu ventana. Claro, para que sepas claro, que te claro, claro. Teníamos un grupo en la universidad y nosotros llevábamos serenata 2 veces por semana. ¿En serio? Éramos 100% de serenatas. ¿Tú bohemios. Cantabas? No, yo nada más abría. No me dejaban cantar. ¿Por qué? Canto espantoso. ¿Cuál es tu canción favorita? Me decían El Jinete. Esa no es para serenata. Esa pero, no me la sé, pero. ¿Cómo borda lejana montaña, va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo. Ta-ta-ta-ta. Sigo sin ubicarla, perdón, disculpe. No puede ser. Bueno, me gusta esa, me gusta México lindo y querido. México lindo, ok, sí. Esas son las clásicas. Tienes 42 años. 42 años. Te tocó. Estoy a punto de cumplir 43. Te tocó Cava o B7. Sí, absolutamente. ¿Cuál te gustaba de Cava? No, bueno, ahí sí no soy tan bueno en recordarlos. My, my. Sí, esa me gusta mucho. Y acaban de venir. Acaban de venir. Y no pude ir no porque estaba en campaña. Pues es que yo siempre, estaba ahí coordinando hombre, la coreografía. ¿Qué crees que me gusta mucho ir a los conciertos? A todos los conciertos vamos siempre. ¿En serio? Siempre, a todos los conciertos. Sin excepción, nos gusta mucho la música. Pero esta ocasión no pude ir ni a ese, ni pude ir al de Enrique Iglesias, ni a ningún otro. ¿Sí? No, qué bueno que no fuiste al de Enrique, porque capaz que se caía o se... Sí, o se cortó, sí, ¿verdad? Los dedos con el dron, si no, imagínate. ¿Fue ahí? ¿Eres curioso? Sí. Un poquito. O sea, empieza a buscar y todo eso. Ah, sí, sí, mucho, mucho. En eso soy... no le gusta mucho a los que están alrededor de mí. A ver, sí. Pregunta. Eres de los que compra su plasma y agarra y lo instala a la Viva México, no me importa el manual, o, sí. Si eres, o eres no, de los que te no, sientas no, y... No. Paso no, número no. uno, paso número no, uno. No, yo no, voy sobre eso, y más cuando estoy emocionado. Sí, sí, sí. Ya generalmente lo que me sucede siempre es que algo no funcione y entonces sí tengo que ir a las instrucciones. Pero no, yo soy de los que va sobre el asunto pensando que hoy la tecnología es rápida y que ya nos resuelve todo. Nada más hay que prenderle y punto. No, generalmente tengo que acabar leyendo las instrucciones. Sí, soy un poco desesperado en esa parte. ¿Android o Apple? No, Apple. Nos estamos llevando bien, ¿verdad? Qué bárbaro. No lo ha logrado, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si seguimos? Esto ya es prácticamente la recta final. Al radio, te tengo un regalo. Muchas gracias. ¿Te parece? Encantado. Conce, vámonos con nuestros especialistas. Recuerda que solamente aquí los mejores están. Aquí en el que no cae resbala Weekend. Yo ya estoy resbalando. Vamos a verlos. Y nos vamos ahora con el homenaje que le hicieron a ni más ni menos Joan Sebastián, a una sociedad de autores y compositores que la mera verdad, bueno, pues el que asistió fue su hijo Juan Manuel Figueroa, que bueno, estaba súper contento y ahora fue en representación de su papá, que incluso en este evento estuvo ni más ni menos Armando Manzanero, estuvo Ana Gabriel, Adolfo Ángel de Los Temerarios y... En contento, Joan Sebastián, con este gran premio que pues, le dan la guitarra de oro. Imagínense nada más, este compositor, esa canción de los tatuajes, de que, no sé, secretos de amor, claro. Bueno, pues esperemos que siga con muchos éxitos Joan Sebastián y se recupere pronto. Y por último, Lorena Herrera está de regreso. Esta cantante que tampoco ya figura en la escena mexicana, resulta que ya anunció que va a estar participando de una forma internacional en un show llamado Stars from RuPaul, que se trata de RuPaul Drag Race, efectivamente, de este canal famosísimo a nivel internacional. Y ahora resulta que Lorena ya quiere recuperar a su audiencia y a su público con una carrera que ya no tenía mucho futuro, ahora apostándole a favorecer a la comunidad gay. Resulta que Lorena Herrera, en esta ocasión, pues ya está presentando este sencillo de masoquista, a pesar de que ya tiene una edad bastante avanzada.
Vamos a ver qué pasa, Lorena, ya estás agarrando nuevamente, pues, a querer recuperar tu juventud, pero lamentablemente ya se te ha pasado el tren. Esto ha sido todo. Así es que vas a seguir siendo chiquilla, pero boquetona. Capricornio, eso promete ser un fin de semana con algunas horas de trabajo, pero es un fin de semana con trabajo muy agradable porque no estás solo en esa tarea o en este plan, en este proyecto que tienes. Ahora cuentas con un gran equipo, bien dice el dicho, muchas manos juntos hacen funcionar las cosas. Y esto en combinación con esta claridad mental que tú tienes, no, pues ¿quién te puede frenar? Nada más deja suficiente espacio para que también el amor no se dé abandonado, porque yo creo que tu media naranja no estará muy de acuerdo si sábado y domingo te lo pasas solamente trabajando y no tienes ni tiempo para ir al cine. Así que haz espacio. Rafael Amaya, tras cancelar su boda, parece encontró nuevamente el amor. Tal parece que el galán y protagonista del Señor de los Cielos, Rafael Amaya, poco a poco va cerrando el capítulo que pasó con su ex, la también actriz Angélica Zelaya, con quien después de 5 años de relación y planes de boda, pues puso fin a su noviazgo porque ella le puso el cuerno. Luego del trago amargo, pues se dice que Amaya y Verónica Montes, su compañera en la serie, que podrían ser pareja, a lo mejor llevar su romance fuera de las cámaras, y aunque se les ha cuestionado, pues ninguno de los dos han confirmado una relación. Sin embargo, los rumores sobre un posible romance cada vez son más fuertes. La vida sigue. Acuario, esto promete ser un fin de semana muy productivo para ti. Arremángate esta camisa, manos a la obra. Cero flojero es el concepto, es la palabra o expresión clave para este fin de semana. Tienes una lista de pendientes muy larga, pero sentirás una enorme satisfacción cuando puedes ir palomeando punto por punto y ya te puedes dedicar a los placeres de la vida. ¿Qué tal? Oigan, la que estuvo hace algunos días aquí en tierras queretanas fue mi querida Carmen Campuzano. Sí, aquella que recuerda por dramas de La Entrevista Es Mía y todo este rollo que se peleaban por ella cuando estaba mala del bracito. Pues bueno, ahora vino a presentarse a un club nocturno de la ciudad, en un club en el cual presentó su set de música como DJ. Porque ahora Carmen Campuzano, además de ser modelo, también es DJ. Y lo importante es que en la entrevista que tuve con ella, pues también me comentó que se encuentra haciendo una obra de teatro en la cual interpreta a Maléfica. No crea que lo hace por sus dotes de actriz, más bien lo hace por su, ¿cómo decirlo?, caracterización muy natural que tiene. Sí, es un poco parecida a Angelina Jolie, sin nariz. Lo que pasa es que pues ahí le echaron la mano y pues está tratando de hacer algo bueno en el teatro. Y lo importante no es eso, también que cree que ya sacó disco de boleros. Una cosa maravillosa. No cabe duda que mi querida Carmen, ya no sabemos si está sola, ebria y devastada, o está con boleros, teatro y canciones en su cama. Ay, mi querida Carmen, échale ganas tú también. Piscis, con la influencia de la luna y del planeta Marte, te sientes más inspirado que nunca. Es increíble, pero ahora tal vez te quisieras dedicar a algo que jamás haces. ¿Qué tal si sacas este mundo emotivo que traes muy guardado a través del arte? No importa si es con acuarelas, con crayolas, con pastel, con carbón o con lápiz. Lo importante aquí es hacer ese trabajo y poner en un pedazo de papel, en una madera o en una tela probablemente, todas esas emociones que traes por ahí guardado. Ese es un ejercicio muy fenchuista y muy liberador. ¡Disfrútalo! Y la última nota del día, señores, hablando todavía de internacionales, quien se quiso internacionalizar es sin duda mi querida Liliana Arriaga, la Chupitos, y resulta que ahora la comediante debutó, así como lo escucha usted, en la pantalla grande de Hollywood con la cinta Mole Dogs, y a pesar de querer salir a cuadro como la conocemos todos aquí en México con el personaje de la Chupitos, el director Ali Samani se le negó, pero esto no impidió que con una actitud positiva y sobre todo para poner en
en alto el nombre de los latinos, encarara el reto de darle vida a Mamá María, un personaje que obviamente aparecerá en breve en esta cinta. Además, déjame te platico que en esta cinta, donde sus hijos salen de dobles, y el reto más grande para la actriz fue que no domina el idioma del inglés. Así lo comentó al haber hecho un buen papel, y ahora su próximo reto será aprender el idioma justo para dar el crossover ya entre la pantalla latina y el mundo de los americanos, y sobre todo tener más oportunidades. Recordemos que su carrera en el extranjero empezó en Bollywood con el cortometraje In Transit, y se visualiza un futuro al lado ya de Eugenio Derbez, con el que ha tenido pláticas, y sobre todo de la talentosa y guapísima Salma Hayek. Así que, mi querida Chupitos, bien por ti, aunque ya te vimos en las pantallas de Azteca. Prácticamente estamos regresando a despedirnos, mi querido público y mi queridísimo Marcos Aguilar. Rápidamente, ¿hay algo que le quieras decir a la gente? Muchas gracias por la oportunidad que me han brindado para representarlos. Voy a trabajar con el mayor entusiasmo para dar todos los resultados de mis promesas de campaña, y nuevamente con humildad les pido su apoyo para lograr cada una de las promesas que hemos hecho con todos. Es una nueva era y hay que darnos esa oportunidad para trabajar juntos. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno. De nueva cuenta, felicidades porque ganaste, porque vas a ser papá, porque sabemos que esta niña viene con torta bajo el brazo. Pues vino con un baguette. Pero baguette completo. ¿Y cómo? Ah, bueno, sí, baguette es el largote. Es más grande. Sí, sí. Ya me callo, sí. Sí, ya me callo. Marcos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te tenemos un pequeño obsequio. Mira, me fallaron los colores, pero pero yo sé que varios cuates ahorita igual les caería muy bien comerse uno de estos, ¿no? A ver si no suben mucho de peso, ¿verdad? Sí. Bueno. Me lo voy a comer con mucho gusto. Oye, muchas gracias. Esta es tu casa. Y cuando quieras, pues pásanos a visitar aquí de vez en cuando, ¿no? Oye, encantado y felicidades por tu programa. Me he sentido muy a gusto. Vale siempre la pena tener la oportunidad de conocer a las personas en otro ámbito. No todo es la formalidad, hay que vivir la vida con alegría, y estos son una gran oportunidad. Y muchas gracias porque lo haces extraordinariamente bien. Y te tengo otro regalo. Otro. Voy a cumplir uno de tus sueños. Pásame aquí. No le vayas a dar la torre en la cabeza, por favor, que ahorita yo casi la desnuco hace unos minutos. ¡Producción! A ver, pásenselo acá. Casi la desnuco. ¡A producción! Muchas gracias. Ahí está, mira, ya, entré con mucho amor. Mira, por favor, recórrete tanto para acá. Ahora, aléjate tantito para allá. Así. Ok. Y ahora sí, mi chupón. Nosotros así nos despedimos. De nueva cuenta, muchísimas gracias, mi queridísimo Marcos. Esa es tu casa. Y momento de despedirse. Aquí nos vemos con algo peculiar, que es dándole la vuelta a la silla. Oye, ese es como un sueño, que ¿eh? A ver si uno lo copia a alguien que da una noticia en la noche. Pero sí, bueno. Ya ves cómo es. Cuídense de mucho, bonito fin de semana. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos aquí el próximo viernes. Aquí el que no cae resbala. Weekend Show. Gracias. ¡Vámonos! Que no pa. Pancho Céspedes. Y el aroma titulado. Ahora sí que. Algo. Pero no, no, para nada. Creo que interiores. Allá en la Sultana del Dolor. Que se. Era Vesta. Ay, no puede ser, no. Espérense. 5 segundos. ¿Qué das de este programa? Bueno, ha sido una experiencia extraordinaria. El que no cae resbala, Weekend Show, muchas gracias. Ha sido una gran oportunidad convivir aquí con Cristian. Es un talento en todos los sentidos. Muchas gracias, felicidades. Y que está dando cátedra. ¿Por qué me tuve que equivocar? El próximo año, en julio. Y sí lo logró con Elisa de